¿Empecé? Uy. ¿Vos qué onda con este inicio de video? Son las 3 y cuarto. Nos tomó más o menos 20 minutos haber grabado el unboxing de las cartas. Imagínate. Y después de tanto tiempo, después de tantos meses, finalmente nos tocó grabar un ropero mágico. Yeah. Este ropero va de julio hasta diciembre, hasta actualmente. Sí. Hoy, 25 de diciembre, Navidad, uh-huh, que estamos grabando esto. Una lástima que haya tenido que pasar tanto tiempo, porque nosotros veníamos normalmente grabando los roperos cada 3, 4 meses más o menos, porque se podía decir que habían meses en los que habían adquisiciones. Y tuve que dejar pasar tanto tiempo porque literalmente hay 2 meses en los que no hubieron adquisiciones, no hubieron nada. Uno, porque acá en Uruguay ya prácticamente lo que es el comprar juegos está desapareciendo. Y está muy quemado el coleccionismo. Está muy quemado el coleccionismo. Y dos, porque cuando yo me compro cosas en el exterior, acumulo artículos y después me los termino trayendo. Claro. Entonces quiere decir que ponele, hay meses en las que hay muchas cosas, porque se juntan eventos o se juntan justamente envíos. Ajá. Uh-huh. Y hay meses en los que hay poquita cosa. Así que vamos a ir empezando, vamos a ir detallando mes a mes, separando esto en secciones, uh-huh, mes a mes de las cosas que hemos adquirido. Bien, una cosa que cuando grabé, cuando preparé todo para grabar este video, me puse a mirar el último ropero que tuvimos. Y yo me acuerdo que en aquel ropero había conseguido el cartucho de los Supercampeones, el Capitán Tsubasa 5 de Super Nintendo, uh-huh, en cartucho japonés, cartucho de Super Famicom. Y había dicho que lo iba a adaptar a un cartucho americano. Que muchos me dijeron, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¡Sacrilegio! ¡Quémenlo! Pero, al final voy a mostrar cómo quedó. Yo dije, voy a mostrar cómo queda en el próximo ropero. Y aquí lo tienen. Para que vean, consideren a ver si hice un tan mal trabajo. Cómo quedó el cartucho adaptado. Que parece un cartucho original. Una etiqueta impresa, todo muy bonito. Parece tal cual un juego original. Y es un juego original. Es un juego adaptado americano. Pero adaptado a cartucho americano. Porque yo ya dije que me encanta el diseño de los cartuchos americanos. No me gusta los cartuchos japoneses porque a mí me gusta apilarlos estos cartuchos. Y los japoneses con esa curvatura como que quedan. No me gusta. ¡No me gustó! ¡No me gustó! Entonces tenemos el cartucho como yo prometí. Que quedó bien adaptada a la etiqueta de Capitán Tsubasa 5. Después, en el mes de julio, lo único que podemos decir que conseguí fue en una salida a la capital, al centro de la ciudad, Splash y yo fuimos a pasear en una de esas tantas idas y tuve la chance de ir al local de mi amigo Luis de Retro Games y entre los juegos ahí me terminé trayendo un cartucho que me gustó, que yo ya conocí este título, que es el Snake, Rattle and Roll, que le tuve que editar la etiqueta. Es el típico juego de la viborita, que va comiendo las pelotitas y se hace cada vez más larga. Claro. Solo que, como un cartucho de NES, es bastante lindo, bastante simpático. Yo lo jugaba mucho en el emulador. ¿Y quién no ha jugado el juego de la viborita? Que no malentiendan eso. Y cartucho simpático, creo que es europeo igual. Igual funciona en mi NES, así que yo no tengo problema con esto. Le tuve que cambiar la etiqueta, le tuve que hacer una etiqueta nueva. Y me lo dejó bastante barato Luis, así que por eso aproveché. Después, Splash y yo fuimos al local de X Uruguay y había a la venta unos artículos como gallapones así sorpresa que te podían salir figuras de Mega Man. Y tú me habías jodido que querías que me saliera Cutman, creo. Querías que me saliera Cutman. Y me compraste un gallapón de esos y me terminó saliendo el Dr. Light, un llaverito simpático. Que de hecho, incluso lo muestro cuando publiqué la foto de la colección de los juegos de Mega Man. Creo que fue el último artículo que conseguí de Mega Man en aquel entonces. Un lindo llaverito que hace juego con mis otros llaveros de Mega Man. Así tengo al Dr. Light. Creo que era... creo que tenía una baja chance de que me saliera Light. Creo que los más fáciles que salieran era Willy y Mega Man. Pero muy lindo, no me quejo. Y después, ese mismo día, Splash... En uno de esos impulsos de gasto que tiene esta mujer, pues esta mujer prácticamente el dinero le arde en las manos, le molesta tener dinero en las manos y como que pero le gusta derrochar. No me compré para mí. Derrochar y despilfarrar. No me compré para te compraste mí. Para ti porque no había nada que a ti te interese.
Vos querías comprarte, ¿qué? Había un juego que te querías comprar y como no estaba, el Fire Emblem, pero no sabías. Me terminó comprando el Mario Maker, el Super Mario Maker 2. Creo que el Mario Maker se había estrenado antes que el Fire Emblem. Creo que sí. Que este fue el juego que nosotros estuvimos publicando en varios streams. No sé, díganos, chicos. Que nosotros estuvimos jugándolo en varios streams. ¿Sí? Este es el cartucho que no lo habíamos mostrado todavía en un ropero mágico. O sea, si hará tiempo que estábamos con cosas acumuladas. ¿Por qué manuales no hay? Mario Maker. Igual, la ilustración de fondo está linda, pero sí, la carencia de manuales se nota. Y más cuando lo comparemos con otro tipo de títulos. Bueno, sobre todo los títulos independientes. Yo tengo el Mario Maker 1. Uh-huh. Y me vino con un librillo. Entonces, se podría decir que estos cuatro artículos es todo lo que hemos conseguido en el mes de julio. Ahora, agosto no tengo nada. Así que para el próximo corte vamos a pasar directamente a las adquisiciones de septiembre. Bien, entonces ahora pasamos a lo que serían las adquisiciones de septiembre. Y en septiembre sí me llegó un envío de Estados Unidos. Entonces tenemos bastantes artículos que estuve comprando. Además que después tuvimos otro evento del cual ya hablamos. Para ir mencionando. Comencemos primero desde las consolas más antiguas a las más actuales. En otro ropero, no me acuerdo cuál puntualmente, yo mostré un cartucho de NES, de billar. No me acuerdo cómo era que se llamaba, pero yo lo había confundido con el Lunar Ball, que era un juego de pool que siempre venía en los cartuchos de Family multijuegos. ¿Qué? Que a mí me encantaba ese juego de pool. Yo lo adoraba ese juego de pool. Que en los juegos japoneses se llamaba Lunar Ball. Y muchos en los comentarios me habían dicho que el juego al que yo me refería era el Lunar Pool. Entonces me dio por buscarlo y estaba muy accesible, creo que me salió $3 y lo terminé comprando, porque justamente este es un juego que a mí me encantaba, era uno de los que más jugaba de los cartuchos multijuegos. Entonces, es de los antiguos, los juegos bien antiguos de Nintendo tenían este sello circular con fondo negro, porque es un cartucho americano. Es un cartucho americano, pero los viejos tenían ese loguito. Enfoca. Bueno, igual Splash. Ay, no es nada nuevo esto. No, pero me llamó la atención. Pero este era el juego al que yo me refería en aquel video cuando jugué, cuando traje este otro juego, ese otro juego de pool. No que el otro juego de pool sea malo, pero este era el que yo quería jugar. ¿Ya? Así que esto por un lado. Después, para los que compren en eBay. Para los que compren en eBay, saben que cada tantos meses, creo que cada 3 meses, eBay tiene un sistema llamado e-box. Los e-box son dinero que vas acumulando, un porcentaje de dinero que vos efectuás en base a compras. Y cada tanto te hacen ofertas como diciendo, con tus compras, en vez de acumular el típico 1%, porque los e-box es como un 1 o un 2% que vos acumulás de dinero por cada compra. Hay veces en las que te dicen, no, hoy acumulás el 10%. Entonces, entre una cosa y otra, juntan unos $5, $6, unos también, $10. Dependiendo de lo que vayas a comprar. Y dependiendo de lo que vayas si a comprar. Si compras algo grande, te dan más. Yo creo que en aquel entonces había llegado a acumular unos $6, más o menos. Y aproveché para comprarme, ya que el mes anterior me había conseguido el Supercampeones 5, que era como uno de los últimos juegos en lo que es todos los juegos disponibles de Supercampeones en la Super Nintendo. Me terminé comprando el Super Campeones 4, pero también en cartucho japonés que lo terminé adaptando a americano. Lamentablemente solo pude conseguir una carcasa de estas truchas de los tornillos de plástico. Mira, está rayado. Pero sí, está rayado por FE, Fire Emblem. ¡Fire Emblem! Es un saludo para Guto. Y lo terminé adaptando también, ya que es una carcasa de plástico, mismo puedo mostrar que esto es una carcasa original. Si se pueden fijar, esto es un chip original. De Nintendo. Así que no hay ningún. Creo que ¿dónde es que está grabado de Nintendo? Acá está el grabado de Nintendo. Para que puedan ver. Este es un juego perfectamente original que lo metí en una carcasa trucha porque me gusta justamente. Como ya dije. No, los japoneses no les gustó. No me gustan los cartuchos americanos. No me gustan los cartuchos japoneses. Me gustan los americanos. Y le adapté, le hice una etiqueta también. Siguiendo el mismo estilo de el otro juego. A ver si lo pongo en comparación, porque yo creo que las tuve que editar así como medio photoshopear la carátula. Van a ver que sigue más o menos el mismo estilo, que tiene el mismo logo. Incluso me encargué de que la parte de arriba sea que coincida, o sea, como que dentro de todo sigue siendo el mismo set, el mismo juego. Personalizado, ¿no? Dan personalizado. Después,
Pasando a la Game Boy, este era un juego que yo había visto en las revistas Club Nintendo. Que yo era muy... yo llegué a ser de la primera época de las mascotas virtuales, cuando las mascotas virtuales fueron un boom por todos lados. Yo tenía una mascota virtual y nunca entendí cómo usarla en su momento. A mí se me iba muriendo. También, a mí también. Pero se no me lo pasaba entendía. Pero en las revistas Club Nintendo. Perdón, bostecé. En las revistas Club Nintendo promocionaban un juego llamado Tamagotchi. Que Tamagotchi son justamente las mascotas virtuales. Que era básicamente como tener una mascota virtual en tu Game Boy. Claro. Y a mí me gustaba ese concepto. Y siempre quedé con ganas de conseguir ese juego, hasta que un día me dio por buscarlo en internet y creo que lo terminé comprando a $10 completo con todo y caja, el Tamagotchi de Game Boy. Es un juego dentro de todo poco conocido, criticado medio de malo, creo que te lo tiran por $2. Pero yo, ya que era tan barato, preferí conseguirlo con caja completo. Está en tremendo estado. Porque está en un estado hermoso, está completito. Este es del 98, 99, no es de... Nintendo América, no me dice acá el año precisamente. 97. ¿97? Sí. Ya. Tiene como 23, 22. Tiene unos cuantos añitos, pero está en perfectas condiciones y vino con su cajita correspondiente. No sé si sonó, me sonó el hueso. Y tiene su manualcito, todos los detalles de cuidado de los Tamagotchi. Y es básicamente lo mismo, es una mascota virtual, pero en la Game Boy. Ya. Y como tienen pila interna, sirve para guardar muy a tu mascota. Muy buen estado la caja, salvo que tiene una... No es el mejor de los juegos, pero es un juego que yo quería conseguir. Sí, sí, tiene este doblecito, pero... doblecito. Este... Y algunas marquitas. Me salió, creo, unos $10. Ay, y sí. No me quejo, con todo y caja, la verdad, no me quejo. Ahora, de la Game Boy... seguimos dentro de la Game Boy y acá compré otro pendiente. Ay, ¿estás bien? Sí, ah. Estaba hablando un poco. Este, otro pendiente de la Game Boy, que este sí era un juego que hacía mucho que quería conseguir, y es el Final Fantasy Adventure de Game Boy, que en algunos países, creo que en Europa, este es conocido como el Secret of Mana de Game Boy. Este juego creo que era vendido como el Secret of Mana, creo que sí. En Europa era vendido como el Secret of Mana y en América era vendido como el Final Fantasy Adventure. ¿Por qué? Mamadas de Square. Así que este es un juego bastante lindo, es muy estilo Zelda. Me gusta, ¿ah? Me gusta justamente porque tiene ese estilo Zelda que vos vas vista de arriba. Adventures, le suena. Claro, vista de arriba, que te enfrentás a los enemigos peleando, no en batalla de RPG por turnos, sino que te enfrentás a los enemigos como en tiempo real. Y era bastante lindo, bastante entretenido. Este lo jugaba mucho en el emulador. Así que era un pendiente hace muchos años este. Después, ahora pasamos a lo que sería la Nintendo 64. Y este acá fue un juego que me arriesgué a la hora de comprarlo. Más que nada porque es este no es un juego original. Es un cartucho reproducción. Pero es un cartucho reproducción de un juego que nunca salió en América. Me refiero a lo que es el Animal Crossing de Nintendo 64. Para los que no sepan, Animal Crossing no arrancó en la GameCube, como muchos pensaban, sino que arrancó en la Nintendo 64 con este juego. Que en cuanto a trama es básicamente lo mismo que el de GameCube, pero con gráficos de 64. Y este se llamaba Animal Forest. Y es esencialmente el Animal Crossing. Esta es una edición traducida al inglés. Este, perfectamente jugable, funciona en todas las Nintendo 64, así que en ese sentido la reproducción está muy bien hecha. Lo que el plástico de la... es de una calidad distinta, ya nomás al tacto te das cuenta que es una calidad distinta, ¿eh? Claro. Y por el hecho de que el app label no se pega bien, no hay manera de hacer que se pegue bien este. Vas a tener que ponerle algo. Te voy a tener que poner goma directamente. La gotita. No se pega bien. No se pega bien esto, pero por la calidad del plástico. Es raro al tacto. De hecho, los cartuchos reproducción de 64, no, nada más al tacto te das cuenta que es una reproducción. Pero perfectamente funcional. Así que no me quejo y la compré a unos $20. Creo que $20 era que estaba esta reproducción. Y para lo que es, no me quejo. Es lo que yo buscaba. Después, pasamos ahora a lo que sería la Nintendo GameCube. Este juego... Este es un gran pendiente que tenía. Y este en sí hubiera llegado en el pedido anterior. Este hubiera aparecido en el ropero anterior. Pero no llegó a tiempo, sino que se quedó en el depósito. Creo que este fue el juego que más tiempo estuvo guardado en el depósito.
Me refiero al Crazy Taxi de GameCube. Uy, yo lo jugaba en la arcade. Juegazo. Este es un mejor juegazo. Lo último de Acclaim. De hecho, para los que conozcan el Simpson Road Rage, básicamente ese juego está inspirado en lo que es el Crazy Taxi. El objetivo del juego, ir recogiendo clientes, llevarlos de un área hasta otra. Loco, la música lo más rápido posible, acumulando puntos, haciendo tiempo. Es muy entretenido. Tremenda música tiene ese juego. Es muy divertido, tiene un soundtrack excelente. Me encanta el y este juego me salió $6. Me salió re barato el juego. También está en muy buen estado el juego. Cartucho, disco original. Este es otro excelente titulazo. Y si lo pueden comprar, cómprenlo. Muy barato. Es excelente juego. Muy bueno. Después, ahora nos pasamos a la DS. Y compré un juego que, para los que nos conozcan a mí y a Francesco, en más de una ocasión hemos resaltado que uno de nuestros Nicktoons favoritos es Danny Phantom. Yo sabía de la existencia de juegos de Danny Phantom en la Game Boy Advance. Pero justamente el mismo juego que estaba en la Game Boy Advance también tuvo un port a lo que sería la Nintendo DS, el Danny Phantom Urban Jungle, que de hecho este es de los más mejorcitos juegos de Danny Phantom, porque el otro, el Ultimate Enemy, es más beat'em up y no está tan bueno. Este es más un shoot'em up. Está muy entretenido este. Y la edición de DS tiene como mejores gráficos, más soundtrack y boludeces para pantalla táctil y todo. Está completito el juego. También el manual, más que manual, es como publicidad para otros Nicktoons y todo. Ajá. Pero está muy bueno. Uh-huh. Está muy lindo. Acá tenemos el cartucho completito. Uh-huh. Y me salió, creo, unos $3 también. No pagué nada por este juego. Estos tipos de juegos son baratos y valen la pena. Y más por algo que voy a resaltar más adelante. Y por último, dentro de lo que sería el lote de cosas que me traje, uh-huh, tenemos lo que serían los artículos de Nintendo Switch. Vamos a comenzar por un artículo interesante, que es el Crystal Crisis. Yo he resaltado en muchas ocasiones en las redes sociales y en streams que quería conseguir este juego, porque la compañía Nincali se destaca mucho para hacer buenos juegos con buenos agregados. De hecho, hace poco el título de pelea Blade Stranger, que yo mostré en otro ropero, cumplió un año de aniversario, y como aniversario regalaron 3 DLCs gratis. Tres personajes de DLC completamente gratis. Qué bueno. Fue un muy buen detalle. Así que no me extrañaría que cuando este juego cumpla un año también le metan algún DLC. Bueno, este es un crossover de varios personajes de franquicias indie, varios juegos y de animes, porque tenemos a personajes como Astro Boy y a Black Jack. No sé si está en la portada. Sí, acá está Black Jack. O sea, muy, muy bizarro. El intro es hermoso, la música es hermosa, yo tengo el MP3 full de la música. Y me llama la atención porque tenemos el juego, acá está completo. Y trae uno de estos juegos para kinestésicos así. Un jueguito que es una boludez, pero una vez que te pones a paviar con esto no parás. Es como de estas cosas que se desarman así, como que es relajante y no parás. Para el estrés. Es hermoso, es para liberar estrés. Es una estupidez esto, pero es una estupidez tan hermosa que no parás. Lo tengo que dejar porque no. Y tenemos el juego que... Acá una cosa que yo había mencionado antes. Este es un juego de una franquicia indie, se podría catalogar. Y los indies en verdad se esfuerzan, ¡manual!, porque estos sí traen manual. Tenemos el juego, un hermoso arte acá de fondo. Uh-huh. Y estos sí traen manual. ¡Miren qué bonito! Este es un juego de puzzle que es bastante difícil. Yo lo estuve jugando y me costó entender las reglas. Todavía hay cosas que no entiendo muy bien de este juego. Pero está muy bueno. Muy bueno en detalle. Te trae cada los personajes. Todo está muy hermoso y gráficamente tiene un intro hermoso. El modo de juego es difícil, pero es muy recomendado. Crystal Crisis, para el que quiera un juego de puzzle de franquicias indie y anime. Ajá. Es de esas raras combinaciones. Va a salir mi mano ahí. Muy recomendado. Y la edición esta completita por este cosito ya hace que valga la pena la compra. Es catártico. Después, continuamos con las otras compras. Yo también streameé este juego, que es el Marvel Ultimate Alliance 3. Ajá. Que es un muy buen juego, a mí me entretuvo. Es fácil, pero es bastante entretenido. Uh-huh.
también no se quemaron mucho con el fondo. Le tengo que comprar los DLCs a este juego. Me gustó bastante. Y ahora hace poco mostraron los DLCs, agregaron unos trajes gratuitos y todo para este título. Después, otro pendiente. Otro juego que yo me compré por capricho, porque quería tenerlo, era el Steven Universe Save the Light. Yo me jugué el primer juego de celular, el Defend the Light. Que trae un extra de lo que hay que yo, pero no lo jugué. Este me dediqué. Me encantó este. Este me encantó. Ajá. Los gráficos, la simpleza. Es un RPG bastante entretenido. Me gustó mucho. Se mataron. Se mataron en el fondo. Pero una cosa que me dio rabia es que hace poco le anunciaron la tercera parte, que ya salió. Pero salió también para celular la tercera parte. Y es raro, porque es como ir para atrás y para adelante. El primer juego salió en celular, el segundo salió en consolas y el tercero vuelve a ser exclusivo de celular. Es como que no tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno, X. Y después, otro juego por el cual el cual me terminaron comprando ustedes, porque fue un juego por el cual yo había pedido donaciones para jugar en streams, que tengo que seguirlo jugando, que es el Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, que ya anunciaron que le van a sacar más DLCs a este juego. Van a expandir nuevas cartas, todo. Que me compré la edición que te traía 3 cartas promocionales, que estas cartas eventualmente, por lo que he escuchado, las cartas de ediciones de juegos terminan siendo bastante raritas, bastante exclusivas. Yo sigo un canal que se dedica a Yui, uh-huh. Y por lo general cuando les traen gente, les trae cosas, viste, para vender de Yui. Las cartas que trajo son Procleo, Microcoder y Cinetic Codec. Vale más las cartas que trae que el propio juego. Llega un momento en el que dicen que estas ediciones valen más por las cartas que por el juego justo en sí. En un episodio de eso, un muchacho había traído, pero les preguntó, ¿pero esto trae las cartas del juego? No, entonces no vale mucho. Por eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes son coleccionistas retro y les interesan los juegos de Yugi, siempre asegúrense que el juego de Yugi traiga las cartas promocionales que vienen. Porque hacía mucho que no pasaba esto, sí. En el sentido de que hacía mucho que no salía un juego en formato físico de Yugi. Uh-huh. Y siempre estos juegos traían cartas promocionales. Me alegra que cuando retomaron la costumbre de sacarle juegos de Yugi, continuaron con la tendencia de las cartas promocionales. Uh-huh. Como a mí no me sirven en ningún arquetipo de los que yo uso estas cartas, directamente lo termino guardando en el propio juego. Pero el juego es bastante entretenido. Es fácil, es sencillo. Puede te armas el mazo enseguida. Pero me entretiene bastante. Todavía tengo que hacer con Gigex más duelos. Uh-huh. Y duelos contra gente de los que tengan. Pues es muy entretenido. Y si Fran se lo compra, tiene todas sus cartas de bestias de cristal acá. Así que estas serían las adquisiciones que tuvimos en el lote. Ahora, todavía no se terminaron las adquisiciones de septiembre, pero vamos a hacer un pequeño break para organizar un poco lo que voy a pasar a mostrar ahora. Estos serían los artículos de septiembre. A ver si alcanzamos acá las cosas que tenemos. Justamente, como es un lote, tenemos bastante contenido, bastante variado. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y vamos a pasar a lo siguiente. Se preguntarán por qué hay un Mega Man acá justamente en el video. Les paso a comentar. En el lote de cosas que yo me traje de lo que estuve mostrando recién, Toadman, que últimamente está yendo a un taller de escultura en arcilla, ellos utilizan una marca particular de arcilla que traen de afuera. En esas cosas me pidió si yo podía averiguarle de conseguirle la misma marca de arcilla que con la que ellos trabajan. Y justamente, como la venden en paquetes de medio kilo, él me iba a dar el dinero para comprarlo y me dijo, ¿sabes qué? Como estoy vendiendo así estas cosas, ¿te parece si te doy el model kit de Mega Man clásico por el paquete de arcilla? Y dije, sí, bárbaro. El model kit está completo, viene con todas las piezas, pero ahora la caja la tengo guardada porque la figura la utilizo mucho en exhibición del ropero. Me encanta, sobre todo por lo articulado que es, la cantidad de movimientos que tiene. Y para hacer un model kit está hermoso, de hecho. Uh-huh. Me encanta la variedad de poses en la que lo podés poner al personaje. Y básicamente está muy articulado. Está preciosa esta figura. Y es de las más populares de Mega Man que hay. Siempre cuando hacen videos con Mega Man y eso, utilizan esta misma figura, que es como una clásica. Está muy linda. Justamente yo recuerdo que Toadman la tenía, pero no la exhibía mucho. Entonces al final decidió cambiármela. Ahora, nosotros habíamos grabado un video hace un tiempo de la experiencia que tuvimos cuando fuimos a un evento de cómics y anime aquí en Uruguay,
que era, ¿cómo era que se llamaba? El Friki Fest, que fue cuando fuimos a ver a René García y a Mario Castañeda. En ese evento nos compramos de todo, así, yo le regalé unos peluches a Splash, compramos pines, compramos pósters y todo, que ahora está en el ropero, pero el artículo más importante que Splash me regaló fue justamente un model kit del Thousand Sunny, el barco de los piratas del sombrero de paja de One Piece. Me encanta los detalles que tiene, pero fue un huevo armarlo. Lo malo es que... Una cosa que no me gusta es que tiene varias piezas que son stickers. Se pegan y se despegan. Entonces como que no me gusta mucho eso. Pero en cuanto al detalle de lo que es el barco en sí, está precioso, así para exhibición. Me encanta. A verte la vela esta. Está media flojita, pero está hermoso. Hasta viene con efectos de agua así como para ponerlo. Queda muy lindo, muy simpático. Y después la cereza del pastel. Que en el lote yo me había traído... Una figura, una SH Figuarts de Vegeta, de El Príncipe, que es la edición de la película, de Broly, que traía justamente lo que es la versión Super Saiyajin Dios Rojo, que me gusta más, y dos cabezas de la edición Super Saiyajin Dios Azul, que no me gusta tanto, no me gustó, pero también me gusta, está muy lindo articulado y todo, lo podés poner en varias poses, yo la había puesto así como en la pose del Big Bang Attack. Y la razón principal por la que me había comprado esta figura era justamente por el evento del Friki Fest que habíamos ido, porque iban Mario Castañeda y René García. Y conseguí que René García me autografíe la caja para Dust de René García. Dedicatoria para Dustman. Quiere decir que tengo la figura en su caja y la caja autografiada por René García, el actor de doblaje de Vegeta. ¿Cómo te quedó el ojo? Esto hacía tiempo que quería presumirlo, lo presumí en mis redes sociales. Es algo que, uno de los artículos que más me enorgullece tener, que por suerte el artículo me llegó 2 días antes del evento. Así yo re feliz deseando que René García me autografiara una figura, porque Toadman tiene una figura de Goku autografiada por Mario Castañeda. Yo quería una figura de Vegeta autografiada por... Cumplite el sueño. René García, y la verdad 6 años después puso muy feliz del evento de Shinigami Akatsuki, me acuerdo. Así que este es uno de los artículos que más quería presumir en este ropero mágico. Y está el Megaman de fondo sentado. Así presumiendo, así como festejando. Le saqué el brazo así, como diciendo ¡yay! ¡Yay! Octubre fue un mes que no tuvimos nada. No me gustó. Octubre no me gustó. No tuvimos nada porque de hecho también estábamos metiendo los últimos gastos para un nuevo lote que pensábamos traernos antes de diciembre. Así que pasaríamos directamente a lo que sería noviembre. En noviembre, Splash, de la nada, en uno de sus arranques de mujer, de ira, de hormonas y todo eso, de frustración con este juego... Me terminó regalando su Fire Emblem Three Houses. El Fire Emblem que ella tanto anhelaba, tanto deseaba, tanto añoraba, tanto amaba por Dimitri. Me lo terminé quedando. Ahora es mío. ¡No me gustó! Ahora es mío. No sé si Splash lo llegó a mostrar en su época. Pero ahora es mío. Fire Emblem Three Houses. Con todos los personajes. Qué innecesario son. Tenemos esto por un lado. Esta fue una adquisición de noviembre. Y después, a fines de noviembre, finalmente llegó otro paquete que me traje. Esta vez con menos cosas, pero no quiere decir que sean malos artículos. De hecho, acá hay muchos artículos interesantes. Creo que nuevamente llegué a los puntos de los e-box. Creo que llegué a tener como $13. Que los aproveché justamente para comprarme otro cartucho de reproducción bastante lindo, que es una reproducción del Pokémon Green, el Pokémon verde. Ustedes sabrán, en Japón las ediciones que salieron no eran la roja y la azul, sino que eran la roja y la verde. Posteriormente salió el azul. Nosotros nunca tuvimos la edición verde, así que sino esta sería más bien una edición japonesa traducida, es decir, que utiliza los sprites japoneses, pero los diálogos de la versión inglesa. ¿Y los Pokémon exclusivos? Sí, los Pokémon exclusivos de la versión azul. Es igual que la versión azul esto. Solo que con Binazón en la portada. Bastante lindo, lindo detalle. La reproducción me salió unos $10. Funciona perfectamente, la batería anda. Y me gusta el estilo que tenga cartucho
verdecito. Y yo, como no tengo el Pokémon azul, me sirvió. Bien me sirve el verde. Hasta es compatible con el Pokémon Stadium. Así que está muy linda esta versión. Esto por un lado. Después, tuve tres oportunidades con juegos de Game Boy Advance. Primero que nada, tras la reseña de Power Rangers Dino Trueno, que la voy a recomendar para que la vean, va a aparecer la miniatura en estos momentos y una etiqueta arriba para que le hagan clic. Quedé muy copado con la serie de Dino Trueno y me dio por averiguar en el campo de los videojuegos. Y para mi sorpresa teníamos un videojuego, un juego de Game Boy Advance de Power Rangers Dino Trueno. Es bastante básico, bastante estándar, bastante genérico. No me gustó. Está lindo. Pero me salió $4 con todo y caja. $4 me salió el juego. Acá está el cartucho. No lo quería ni su dueño. La caja no le gustó. Con manual y todo, el manualcito. Antes el manual a color y todo. O sea, la época de la Game Boy Advance se lucían con las cosas. Todo completito, el manual, todo. Y es bastante estándar, o sea, es como pasás una pantalla con un Ranger, después tenés una pelea con el Megazord, pasás otra pantalla con otro Ranger y ahí repetir hasta que ya no te queden más Rangers. Está lindo, está simpático. Después, lo que les voy a pasar a mostrar ahora son dos juegos también de Game Boy Advance, bastante estándar también, pero a mí me agradaron, esto yo lo jugué en emulador, pero tengan en consideración que estos dos títulos, más allá del título, me salieron $8 los dos juegos. Y les digo que estos juegos estaban sellados. $8 por dos juegos sellados. Que se tratan de los juegos de Nicktoons, el Battle for Volcano Island y el Attack of the Toy Box. Son plataformeros que utilizan a los Nicktoons, a los personajes famosos de Nickelodeon. A mí me gustaba particularmente porque estaba Danny Phantom en estos juegos. Pero son bastante entretenidos. Yo el Volcano Island lo jugué pila en el emulador. Y me gustaban, eran juegos lindos porque vos tenías como arrancabas como con un personaje y tenías que pasar pantallas hasta desbloquear otro. Y cada personaje tenía como habilidades distintas. Tipo, Danny Phantom podía atravesar paredes, lo de los padrinos mágicos se convertían en armas, Bob Esponja tenía como otras armas. Estaba lindo, estaba simpático los juegos. Entonces el hecho, siempre lo quise conseguir y el hecho de que, digo, a ver cuánto sale con caja. Con caja salía como $3-4. Y veo este tipo que vendía a $8 los dos juegos, con caja, manual, todo, sellados. Trae todas las publicidades, todas las cosas. No puedo pensar. Sí, trae. Está completito. Mirá atrás. ¿Qué? Acá Avatar. Mirá. Los juegos de Avatar de Game Boy Advance salieron también en la última época, pero dense cuenta justamente el estado. Este está medio aplastado, pero los dos estaban sellados con nylon. Flash, no sacudas la cámara. Perdón. Todo completito, así como vinieron. Y los juegos. Traen todos manuales, publicidades y todo. Así que completitos y todo. Y que justamente resalto ese hecho. Repito, me salieron $8 los juegos sellados. Así que por más malo que sea el juego, que estos no los considero malos, estaban regalados. Uh-huh. Estaban regalados. Pero bueno. ¿No me gustó? A mí me gustaron. A mí estos juegos me gustaron. Los videojuegos de caricatura. De hecho, para ser básico, está muy lindo. Yo lo jugué pila en el emulador. Al Volcano Island lo jugué pila en el emulador. A mí me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Aparte, justamente, los enganché en la época en la que Danny Phantom era el boom. El boom. Así. Como Ben 10. O sea, yo lo compré por Danny Phantom. No, ojalá Danny Phantom hubiera tenido la popularidad de Ben 10. Después. Y esta fue una oferta de Black Friday. Creo que fue una oferta de... Bueno, fue una oferta, lo enganché de oferta. Que fue, es el Fire Emblem Warriors de New 3DS. No me gustó, pero está Dimitri. A mí sí me gustó porque no está Roy ni Ike en este juego. Play only YouTube. Lo que sí, este juego sellado me salió $7. Un juego de 3DS New. Sellado. De Fire Emblem. Bueno, es un musou. De Fire Emblem para New 3DS salió $7. Se devaluó de una manera. Y el de Wii anda más o menos por ese estilo. El de Wii también está muy devaluado. Me lo compré. Está lindo. A mí me gustan los musou. El de Switch. El de Switch, que estaba diciendo. El de Switch también está bastante devaluado este juego.
La verdad es que no me quejo para el precio que pagué, sellado, no me quejo para nada. Juego de New 3DS, Fire Emblem, Fire Emblem Warrior. No me gustó. Un Musou, a mí me gustó. No está bien. ¿Qué decís? A mí me gustó. Así que está bastante bien. Y después pasamos a lo que serían los juegos de Nintendo Switch, que acá están los dos pesos pesados, los dos juegos que tenía muchísimas ganas de jugar, que quería, añoraba jugar desde hace bastante, que me tuve que aguantar su estreno, pero para podérmelos comprar y traérmelos a un buen precio, que se tratan justamente de The Legend of Zelda Link's Awakening, el remake, que todavía no lo pude empezar, todavía no pude arrancar a jugarlo, porque estoy enviciado con el Pokémon. Yo tengo la versión espada. Sí, yo me compré el escudo, Splash se compró la espada. Tenemos acá el Zelda Link's Awakening con un arte hermoso de fondo, pero sin manual. No me gustó. Y tenemos el Pokémon Escudo, también con la región de Galar de fondo. Sin manual. Y acá con el juego. Dos tremendos juegos de Switch que me están consumiendo la vida. Si estoy demorando en sacar videos, es por culpa del Pokémon Escudo. Que por cierto, para enero van a venir los tops de lo que me gustó y lo que no me gustó de estos juegos. Y por último, del mes de noviembre, otro artículo el cual también a ustedes les agradecí un montón que me ayudaran a conseguirlo. De hecho, ya hice un stream de esto, van a ver más streams, que se trata justamente de la Sega Genesis Mini. Wow. Esta hermosura de consola. Muchas gracias, chicos. Tenemos la máquina con 42 juegos disponibles. Acá te muestran todos los juegos que trae, más dos juegos clásicos que nunca salieron en la consola, el Tetris y el Gradius. Y entre ellos se encuentra un catálogo hermoso de títulos, el Castlevania Bloodlines, el Mega Man de Willy Wars, el Revenge of the Shinobi, Sonic 1 y Sonic 2. El Vectorman, creo que acá está el Vectorman. Tiene excelentes juegos. Altered Beast. Tenemos RPGs también. Hay una amplia selección. Una cosa que me encantó, el Castle of Illusion, el Echo the Dolphin. Hay muy buenos juegos. La consola es preciosa. Voy a sacar nada más que las cosas acá para que no... Porque después... Sacar las cosas es fácil, guardarlas es un cáncer. Lo único que no me gustó para nada es el control. Mírenlo. Se siente tan trucho, se siente tan arcaico y es incómodo. A mí no me gustó. El agarre no me gusta para nada este control. No me gustó. No probé si me funcionan otros controles, pero no es para mí. Se vuelan las cosas. Y acá, en esta cajita. En esta cajita está la pequeñita. Splash no la había visto. Ay, tiene los botones. Tiene todos los botones. De hecho, se prende así. Y esto es para regular así el volumen. Tiene un reset, todo. Chiquitita. Y los controles, por acá se ponen los USB. Los USB, funciona con controles USB, tiene toda la... ¡Qué bonita! O sea, no me acuerdo qué tenía acá. ¿Qué es eso? ¿Va a poner la memoria? No sé. Creo que la consola traía esto, la original traía esto. Lo respetaron. Y se lo respetaron. Sí, de hecho, este coso se abre también. Ah, mira. Ah, eso está. De hecho, creo que venden aparte como accesorios. Como la Sega Genesis, como que te vendían el 32X y todo para ponerla acá arriba. Pero como decoración, como mera decoración. Hasta cartuchos le podías poner y todo. Ah, re simpático esto. Está preciosa la consola, la verdad. Muchas gracias, chicos, por haberme ayudado a conseguir esto. Y justamente se van a venir más streams de la Sega Genesis. Terminar el Sonic. Voy a terminar el Sonic, voy a jugar el Mega Man. Voy a jugar otros juegos de esta consola maravillosa. Se preguntarán qué es esto. Hace un tiempo yo había visto un top de los juegos malos, más caros, de Super Nintendo. Y entre ellos mencionaban el cartucho de Gasparín. Y a mí me llamó mucho la atención, en el sentido de que Gasparín era un juego que, cuando yo era chico, estaba por todos lados. Nadie lo quería, ese juego. Y después me dio por revisar en eBay, y es un disparate lo caro que es este juego.
llega a valer como 200 o 300 dólares. Y yo dije, será mejor que me haga con una copia de este, aunque sea trucha, antes de que empiecen a vender caras las versiones truchas. Pues este juego es malo, es malo, es malo. Es como una aventura point and click, mal hecha. Sí, sí, sí. Y en mi época abundaba por todos lados, originales y truchos. Por eso me llamaba mucho la atención. Este juego, más, lo compré ayer. Ni siquiera me dio tiempo a restaurarle la etiqueta. Está toda despegada la etiqueta, se la compré a Luis. Acá dice 500, pero no, ni cagando le pagué eso. Me hizo precio por otra o por otro artículo que yo después le compré. Todavía tengo que arreglarlo, tengo que borrarle Natsume. Casper ahí. Sí, Natsume. Natsume es sinónimo de caro. Pero es malo este juego, es malo. No me gustó. Me gustó. Y tú ya te rayado. Y bueno, llegamos a las compras, a los regalos de Navidad. Creo que te guste. Splash me hizo dos regalos que yo ya los vi, pero no los abrí todavía. O sea, ¿en qué sentido? Yo ya abrí el obsequio, pero no abrí el artículo, que son dos videojuegos. Empezando, vamos a empezar acá con la otra chiquita PlayStation Mini, que está inmensamente barata esta consola en el mercado, debido justamente a que trae un mal catálogo de juegos. Creo que trae 20 títulos. No me gustó. Cuales, se pueden rescatar muy pocos. Dos o tres que valgan la pena. Una lástima para el potencial que tenían con esto. Y debido a eso se devaluó enormemente. Creo que llegó a valer unos $20 esta consola. Y yo la compré en el sentido de que esta máquina tiene potencial para desbloquearse. Una vez desbloqueada, tener todo el acceso al catálogo de la PlayStation es algo maravilloso. Y se desbloquea de una manera muy fácil, poniéndole una memoria USB. Nada más. Entonces, vale la pena en ese sentido. Y como verán, está sellada y todo. Ni siquiera la he abierto. Vamos a proceder a hacer el unboxing en vivo. Respeta todo, como todas las cajas de las minis. De hecho, vi un unboxing de esta caja y son como tres cajas mínimo. ¿En serio? Es una caja dentro de otra caja dentro de otra caja. ¿Eh? ¿Dónde está para abrir? Ahí está. Una ternura, las minis. Mirá qué buena. ¿What? Cada uno esa tiene su estilo. Acá sale otra caja blanca. ¡Es una caja! ¡Ah! Como la PlayStation nuevo modelo Slim, que viene en una caja así. Otra caja, que esta la abrimos acá. Uh-huh. Ya se va a ver un poquito más fácil. Sí. ¡Otra caja más! ¡No! Creo que es otra caja. ¡Ah, es... no puede ser! Sí, es otra caja. Entonces, el manual. ¡Ah, respeta los manuales! Y tenemos acá la consola, la Play Mini. ¡Qué linda! Parece una caja de muffins. Bonita. Tenemos aquí la Play. Ay, me dio ternura. A vos todo te da ternura. Todo lo que es chiquito te da ternura. Ay, yo quiero juntar las tres. Todo lo que es las chiquito cuatro. Como vos, así. Y tenemos la. Tiene USB, me gustó. Tiene USB. ¿Qué? Yo un mensaje de eBay. Es una notificación de eBay. De HDMI. Esto no abre, ¿no? No. No, esto está sellado. Es como la de Esto sí, esto está sellado. La Play Mini. Y acá, los controles. Acá me imagino que estarán los controles. Están los controles, si me gustaron o no. Ah, ¿cómo se abre esto? Lo que los controles no son DualShock. Son los clásicos. Son los clásicos. ¡Pah! Tiene más vueltas, tiene pinta que esto no voy a saber cómo armarlo después. ¡Rompa! De vuelta. Y acá están los controles. Qué bonito. Controles comunes. No voy a sacar esto porque ya HDMI. Es demasiado. Voy a así que se van a venir streams de Play 1. Si lo puedo, se van a venir streams de Play 1 con esto. Una vez desbloqueada la consola. Tengo una memoria de 200 gigas. Así que tengo una memoria de 250 gigas. Creo que ya va a entrar toda mi colección de juegos de PlayStation. O sea, todos mis juegos de PlayStation favoritos van a entrar ahí. Que es la razón. Una vez destrabada esta consola, su potencial aumenta muchísimo. El poder tener los juegos. Guardando todo el potencial de tener los juegos clásicos de la PlayStation sin tener que estar grabando CDs, sin tener que estar
descargando ISOs en emuladores, ya tenerlos ahí, meter la máquina, enchufarla y listo. Es, y es chiquita. Perfecto, y la consola es compacta, es chiquita. Como yo. Es chiquita como vos. ¿Te gustó? Ahí no es tan feliz insoportable. ¡Feliz Navidad! ¡Ey! Gracias. ¡Ay, fue re gratuito eso! Que no es tan insoportable. Voy a guardar el manual. Cállate que después cuando te toque grabar mis regalos. Pues sí, Splash no trajo. Splash se compró un montón de cosas, pero no las trajo para mostrarlas en el ropero. No los quiere tanto. No me gustó. No te gustó. No los quiere tanto. Deme tiempo, estoy guardando la Play Mini. Que después cuando la pueda destrabar, ahí. Va a ser otra. Se abre. Y después, otro regalo que me hizo, que de hecho esto despertó la envidia de algunos compañeros del Discord. No. Y todo esto gracias al Casino Beta. Oh. Un saludo grande para Francesco y para Lee. Ojo, que me dieron el Fate Extella Link. Bueno, sí, un juzgando ahí. De Fleeting Glory Edition. O sea, la edición de colección del Fate Extella Link. Nunca en tu vida tocaste. Nunca en mi vida sé nada de Fate. Todo lo que sé de Fate lo sé por el Casino Soy Beta. Soy buena persona yo regalándole. Aguante esto. Aka Saber. Soy buena persona. Todo esto lo hice por Aka Saber. Debe hacernos una Aka Saber. ¿Dónde está? Entonces vamos a proceder a abrir el unboxing. Qué lindo. ¿Es un buzo? Y tiene online. Es un musó, me olvidé de mencionar eso. Es un musó que tiene cooperativo online que se puede jugar de hasta 8 personas. Así que a futuro, si Fran se compra el juego, vamos a tener streams de Fate Extella Link. Por un momento cuando leo Marvelous, se mire Marvel. Marvel. No sé por qué. Ay, brilla mucho esta carta, muy candila. Son de esos materiales que reflejan mucho. Está Aka Saber, motivo por el cual lo compramos. ¿Viste? Después se quejan de Dimitri. La muchacha que decide nuestro destino, ¿no? Waifu mía no es. Yo simplemente la respeto. Ah, mirá, tiene cosa imantado. Qué bueno. Vamos a ver cómo se. A ver si te gustó. Ay, no. ¿Acá hay algo? Ay, ah, no era un póster, era un. Ay, no. Es de tela esto. Ay, no. Es de tela. Ay. Tiene Aka Saber. Es un pañuelo de tela. ¿Qué? Sí, acá está. Ay, no. Mi señora, la mujer que decide el destino de los casinos. Sí, beta, claro, me la creo. El póster de Aka Saber. Es un póster de tela. ¿Qué? Contemplen a Aka Saber en toda su gloria. Nuestra señora de las apuestas. La que decide si nos vamos a Cuba o a Dubái. Aka Saber. Guácale. Está la waifu. Qué graciosa queda así. Ay. La waifu que no tiene del Casino Beta. Ay, en todo no su esplendor. Es esa y un juzgando. Qué lindo que. Yo pensé que era papel y estela. Oh. ¿Mejor? Qué genial. Lo voy a guardar así. Es para que, viste, todo cuando bien. Va Francesco por ahí y Lee por ahí hace campamento. Es la bandera así de Aka Saber. Claro. El ojalá se cae. Ah, no, me equivoqué. La doblé como el orto. Vamos a guardarlo a mi señora, a Aka Saber. Dios mío. No es mi waifu, pero decide nuestro destino esta mujer. Dios mío. Esta mujer decide si nos vamos a Cuba o si nos vamos. El lado de él es justo resaltando los pechos de Aka Saber. Hermoso. Dios mío. Esta mujer decide nuestro destino. Vamos a continuar explorando el contenido. Tenemos acá el juego, el Fate Extella Link. Mira, acá están todos los personajes que se pueden jugar. Yo no ubico a ninguno, yo solo ubico a Aka Saber. Para, hay un colado ahí, o estoy viendo mal. ¿Cómo? Ese. ¿Quién? De pelo plateado. Ah, no. No. No, son todos personajes de Fate, son todos de. Ah. Vamos a abrir esto para ver el juego. Qué rico. El unboxing. Sí, de hecho, creo que nunca había hecho un unboxing de juegos. Completamente de cero. Mira, nylon de mierda. ¿Trae el manual? Esto es nylon del orto. Es pesadito, así que algo capaz que tiene. Sí, trae manual. Trae manual.
¡Increíble! Trae manual. ¿Qué es cuidado, esto? Cuidado, puede ser un código. Fate Extella Link, códigos descargables. Sí, acá atrás está el código. Código para trajes. Y acá el manual. Y tiene manual, no puedo creer. Tiene manual de los personajes. Buena, Fate. Un punto bien. Para Fate. Bien. Bien, Fate. Yo tenía Fate. Ay, no, lo dijo. Yo tenía Fate que esto iba a salir lo bien. Lo dijo. Voy a guardar el manto. Un posbando ahí. El manto de Nuestra bien. Señora. Me cayó bien ese posbando. Cayó bien solo porque es cobando. Ay, te voy a agregar a la lista. No sé cómo se llama. Splash, ya vas en 300 páginas. Ay, pueden ser 400. Callate. Acá Saber decide, no es mi waifu. Acá sí, Saber no es mi waifu. Decide mi destino, pero no es mi waifu. A ver qué más tenemos aquí. Sí, su pica de fondo. Tenemos el soundtrack. Bueno. Este es el soundtrack sellado. Qué bonito. Lindo. Vamos a abrirlo. Ah, a mí no me gusta tener cosas selladas. A mí me gusta restarle el valor a los artículos. Tenemos la música. ¿Y el Josbando ahí? Son 26 temas. No lo conozco. Con el Josbando. Después, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué es esto? Ah, estas son las cartas. Wow, un Josbando. Estas son las cartas. Son cartas plastificadas. ¿Qué? Son de plástico las cartas. Ah, bueno. Son de plástico las cartas. Tenemos a... ¿El Josbando? Carlo Magno. Es un Saber. Este es Carlo Magno. Es un Saber. Tenemos a Arjuna. ¿Qué? Es un Archer, no sé. Tenemos a Astolfo. No, la trapito. La trapito. Ay, Dios. Rider. ¡La Robin Hood! ¡Justito! ¡Ay, que le va a gustar a Fran! Tenemos a Francis Drake. ¿Rider? Tenemos a Lancelot. ¡Va, saca! Tenemos a ay, Darius III. Me acuerdo de las cartas de Marvel que vendió, ¿no? Saca. Tenemos a Scatch. ¿La Lancer? Lancer. Tenemos... ¡No! al ojo chueco. A ojo loco. Y tenemos a Rex Magnus. No está acá Saber. No me gustó. Pero me salió Robin Hood. Una carta que Fran desearía. No, Fran te va a matar. Fran me va a matar. Te salió Astolfo. El trapito. Bueno, te va a y te salió el ojo chueco. Me salió. No te salió un César, ¿no? Me salió el ojo chueco. Mira si te salía César. Ay, me hubiera encantado que me saliera se Julio César. ¿Qué pues, es eso? Esto es un diorama. Esto es un diorama de waifus. Oh, no. Hay que armarlo. Hay que armarlo. Está Taka Saber. Ya, Fran lo tendría ahí decorando. ¿Cómo se arma esto? No hay más nada, machado. Esto es así. Para hombre está hecho eso. Ah, es plástico rígido esta cosa. ¿Por qué no hacen algo de eso de Fire Emblem con Dimitri? Oh. Ahí todo el traje ahí sentado. ¿Es Splash? ¿Eh? ¿Qué decís, Splash? Ay, qué guapo. ¿Eh? Y tú fantaseando con tu... Pa, esto es plástico rígido, es como vidrio. Wow, buena calidad. Está bueno, es un mini diorama, o sea, tampoco es... Ay, ya hay cosas. Una gran cosa, pero... Ahí tenemos un diorama bastante lindo, simpático. Tenemos a Casaver en toda su gloria y belleza, decidiendo nuestro destino. Decidiendo si nos vamos a Cuba o no. No, pero de hecho este paquete de colección me encantó. Las cartas no sabía que traía. Las cartas no me acordaba lo de las cartas. Tengo el soundtrack, sabía del diorama y el póster, pero no sabía de las cartas. ¿Y te gustó? ¿Y la caja? Sí, 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 precioso. Muy lindo, muchas gracias, mi amor. De nada. Muchas gracias. Y vamos a hacer un pequeño cortecito, porque ahora vamos a pasar a grabar los regalos de Splash. ¡No! Chicos, comenzamos ahora entonces con los regalos que yo le hice a Splash. Son dos regalitos bastante simples, pero hay mucho contenido. Además de las cartas justamente que estuvimos abriendo hoy. Primero que nada, un pendiente de Splash bastante grande, que era el New Super Mario Bros. Wii. Y que justo tuve la suerte de encontrar la edición de caja roja, que era lo que yo quería conseguirle para ella. Todo completito. Que de hecho, en el local donde lo compré,
estaba el... encontré uno en caja blanca y dijo, pucha, ¿cómo me gustaría que estuviese el de caja roja? Miro más atrás y estaba la edición de caja roja. Entonces, ya, a vos mismo. ¿Y brillo? No lo dudé. Que tener un pendiente porque Splash hacía tiempo quería actualizar su catálogo de Wii, expandir todos los títulos de Wii que ya tiene. Es muy buena época de Wii. Que fue, es buena época para conseguir juegos de Wii, que de hecho fue cuando te conseguiste Battle Revolution, el Twilight Princess y los Mario Princess. Galaxy. Y ahora te faltaba este para tener todos los Marios de la Wii. La Wii. Y después pasamos ahora a lo que sería el platillo principal. ¡Wow! Lo que tú tanto querías y la razón, la verdadera ¡qué razón! ¡Mentira! La verdadera razón por la que me regaló el Fire Emblem fue porque yo le regalé el Fire Emblem Three Houses Seasons of Warfare Edition. La edición de colección de Fire Emblem Three Houses. Que ya lo abrió esta loca desesperada. Por Dimitri. ¡Ay, Dimitri, Dimitri! Ya. Mostrá su contenido. Ok. Ay. Los boletos sellados. ¿Tienes trincheta? ¿Estaba ahí? ¿Sellado? No. Que le pusieron una nueva cinta. Ya, yo lo... con la trincheta. Espérate, espérate. ¿Puedes? No quiero arruinar mis uñas que ya están arruinadas. Ah, me las arruino yo. Listo. Ya. ¡Uy! ¡Uy! Chicos, por primera vez es la primera... ¡Ay, qué hermosura! Pasó mi dedo por la lente sin querer. Está la edición así completa. Bueno, muestra su contenido. ¿Cómo los empiezo? Arrancar por el Steelbox. Ok. Muéstrame el Steelbox. ¿Steelbox? El Steelbox es hermoso. El Steelbox es hermoso. Uy, ¿qué le pasó acá? ¿O es así? ¿Es así? ¿Es así? Como todo vidrio roto. ¡Ay, qué susto! ¿Es así? Qué curioso. Es ese efecto. Y ahí está el juego. No, una macana que tiene esto, que no trae la caja normal. Es solamente el Steelbox con el juego. Sí, la versión japonesa sí otra. La versión japonesa trae la caja normal, ah, además del Steelbox. Este solo trae el Steelbox, pero está muy bonito. Muy bonito. Pues tenemos el soundtrack. ¿Quieres abrirlo, Flash? Contemplen así a simple vista los anillos de Splash. Ay, te río. Las manos nerviosas. La primera vez que es una edición especial. Una edición limitada. Ah. Ay. Ay, Splash. Soy pésima. Ya vamos. Hice con la boca. ¿Sí? ¿Qué fue eso? La música de Fire Emblem se destaca hermosa bastante. Y el soundtrack de esto es hermoso. Sí, sí, sí. Tenemos, ¿cuántos temas? 33 temas. Incluido el opening de Fire Emblem. Muy lindo. ¿Qué arte tenemos ahí debajo? No me rompas el CD. No, ya sí, ya sí. Pasamos a lo siguiente. ¿Qué es eso? Tengo entendido que es el calendario. Uh-huh. A verlo. ¡Oh! Ah, mira. 2020. Sí, bueno, menos mal que te dieron un calendario para el año que viene. Ah, acá cuando Juan jugás el Fire Emblem. En cada ¡spoilers! Ya, olvidé. Acá tú como... ¡Ay! Como cada... la semana, todo el mes. ¿Te dice los cumpleaños de ellos? Sí, los cumpleaños, días especiales, de eventos. Ah, sí, también. Es como un día de clase, es como una planificación. Este me la llevo. ¿Edelgar? Ah, la reina. Uh-huh. No voy a tirar spoilers, pero si os enojaste mucho. ¿Spoilers? Uy, este me cae bien. Solo puedo decirte. ¿La diosa? ¿Spoilers? ¡Perdón! No te voy a decir quién es. Eso te puede comer. No hay Dimitri, por suerte. Ah, es que los cumpleaños de cada uno, boludo. El monje griego. La hermanita de ese. Ajá. Esta no me acuerdo de dónde.
Pero qué bueno eso que tiene los... Ay, y este que te el va baratio. A caer, el baratio. Su cumpleaños. Uh-huh. ¡Y mi amor! Ay, el último mes de Dimitri. Y cumple el 20, él. Dimitri Paradise. No. Está lindo, está lindo. ¿Qué más hay? ¿Qué más tenemos? Uy, la mejor parte de todas, el libro de arte. Ese es el libro de arte. Tiene los detalles del Steelbox. Hay que proceder a abrir esta belleza. A ver, dame. Ábrela. Yo tengo que... ¿Lo que tengo? No. Dame, dame, dame. Ya te hago el resto, el resto, el resto. Nunca tuve en mi vida un libro de arte así. No te lo lleves tan a la cara, Splash, que no puedo grabar. Perdón. Ya, ya. Después lo envuelvo en otro papel, parece. No te lo lleves tan a la cara. Perdón. ¡Wow! ¡Un libro de arte! The Art of Fire Emblem. ¡Wow! 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 A ver, los tienen ordenados por alturas y todo. ¿Sí? Me gustan las alturas de los personajes. El avatar masculino. Está lindo. El femenino. Uh-huh. Igual no lo estés pasando página por página. ¿Sabes? No, sí, o sea. Pero primero quiero Saltiama está loca. Uh-huh. El post-time. Pre-time. ¿Dónde está Dimitri? Ay. Hasta. Ay, me cae bien eso. ¡Ay, acá está! ¡Uy, Félix! Están todos, Dimitri Postain. ¿Y dónde está Dimitri joven? Acá está el joven. Las Blue Lions, aguante. Mi Félix. ¿De tú? Y ahí está el Baratheon, aunque vos decís. Aguante el Baratheon. Mucha simbología. Bueno, estos jefes, diseños de jefes. Está bueno. Sí, o sea, hay que bicharlo después. Bueno, después tenés para entretenerte, para examinar. Armas. Mirá. Todo interesante, ¿no? Libros de hechizos. Dos simbologías. Ah, mirá los paisajes. Los paisajes. Eso está bueno. Uh-huh. No, en la iglesia. Mira. Ah, mirá, muestran todos los detalles de la iglesia. Eso no conozco. Interesante. Sí, eso no me acuerdo. El Javanís. Muy bien. O sea... Y esto sería la edición Season of Warfare. Sí. Ahí tenemos entonces el libro de arte. Ay, qué linda textura que tiene. Muy linda textura. Linda textura. Tenemos el calendario, el calendario, soundtrack, el soundtrack, y el estilo. Bastante completita. Eso. Para lo que me salió. Cállate. Bien. Y bueno, chicos, esto sería todo. Estas son las adquisiciones que he reunido en estos 6 meses más o menos. Recolectando cosas. Hubieron meses sin artículos, pero bueno, se puede decir que tenemos bastantes cosas interesantes. Hay muchos artículos recientes, muchas cosas pendientes de los lanzamientos actuales, algunos bastante lindos, otros que les vamos a sacar mucho provecho en los streams a futuro. Así que nosotros nos vamos despidiendo por acá. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales. Tenemos grupo de Discord, síganos en Twitter, el Twitter de Splash y el Twitter mío. Así están pendientes de cualquier novedad. Así que nosotros nos vamos despidiendo. Feliz Navidad, chicos. Próspero Año Nuevo. Nos despedimos. Bye.